Com estan? Iniciem el nostre temps de debat en l'anàlisi avui amb l'ordenança de mobilitat i trànsit de Gandia sobre la taula. Esta normativa, esta nova normativa, entrarà en vigor en aproximadament un mes i implica canvis importants respecte a la darrera normativa de l'any 2000, sobretot perquè ha canviat molt la forma de moure's per la ciutat. Per exemple, el patinet elèctric és un dels assumptes que es regulen esta nova ordenança amb novetats com, per exemple, que els patinets elèctrics no podran circular per les voreres. També la zona blava, per exemple, implica canvis, com ara que les motos no podran aparcar en aquest espai o també l'ús que es podrà fer de la targeta resident. Són moltes qüestions, algunes de les quals volem abordar avui en el nostre temps d'anàlisi amb els convidats que els presente. Nacho Arnau, regidor de Mobilitat i Trànsit a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies per convidar-me. Gràcies, Nacho. Nahuel González, regidor de Compromís Més Gandia Unida. Hola. Benvingut. Gràcies. Vicent Gregori, regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Hola, gràcies, Marina. I Pascal Renol, és el portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies, Marina, bon dia. Bueno, començarem amb el regidor de Mobilitat i Trànsit, senyor Arnau. Què destacaria vostè d'esta ordenança? És molt voluminosa, canvia moltes coses, però sí m'agradaria un poc que de cara als ciutadans explicarem el més important. Pues, acostes el micrófono, por favor. Destacaría en primer lugar que eso, desde luego es mucho más ambiciosa que la anterior. La realidad social de la ciudad ha cambiado, es distinta. Por lo tanto, hemos tenido que dictar normas sobre pues, las novedades que se incorporan al tráfico de la ciudad. Entre ellas, pues efectivamente a la ciudadanía, ya lo hemos dicho en otros debates, efectivamente les interesa de manera más que destacada lo que son los patinetes eléctricos, las nuevas formas de movilidad en la ciudad, ¿no? Con esos vehículos de movilidad personal, pero es mucho más que esto, esta ordenanza, y no me cansaré de repetirlo. Por ejemplo, se adoptan medidas de calmado de tráfico que lo que hacen es reducir la velocidad y el tráfico en determinadas zonas de la ciudad, calzadas 30, calzadas 20, calzadas 10. Por ejemplo, se regula de una forma mucho más amplia que en la anterior ordenanza. Fíjense que estamos hablando de 22 artículos y ahora estamos hablando de 122 artículos, ahí es nada. Por lo tanto, pues se regula, por ejemplo, las zonas peatonales. Tenemos que tener en cuenta que el peatón tiene que ser el protagonista principal de la ciudad cuando hablamos de movilidad. Se regula, pues por ejemplo, que agentes que no sean agentes de la policía local en determinadas circunstancias de urgencia y emergencia puedan regular el tráfico de la ciudad, así como, por ejemplo, la ocupación de la vía pública por contenedores, etcétera, las autorizaciones que se tienen que dar. Por supuesto, se regulan esos famosos patinetes eléctricos. Hemos abordado pues el tema, por ejemplo, de que los particulares tengan que se les recomienda contratar un seguro, que los patinetes eléctricos, además, se recomienda en cuanto a los particulares que lleven el casco. Por ejemplo, no así en las empresas de alquiler de estos vehículos, que sí que es obligatorio. Y todo ello no porque nosotros descubramos nada, sino porque estamos siguiendo lo que es la normativa de Dirección General de Tráfico, las instrucciones que ha dictado, que tampoco me cansaré de repetirlo, aún no han sido incluidas de manera expresa en el Reglamento General de Circulación o en el Reglamento General de Vehículos. También se regulan pues nuevos horarios en cuanto a la zona de carga y descarga, por ejemplo, del centro histórico. Los horarios cambian, se baja hasta las 10 de la mañana la descarga y carga en el centro histórico. También se cambian los horarios de la carga y descarga, por ejemplo, en otras zonas que no son el centro histórico de la ciudad, hasta las 7 horas, por ejemplo, por la tarde, para que la gente lo sepa. También se regulan normas que tienen que ver con el estacionamiento de los vehículos. Por ejemplo, un vehículo con la antigua normativa podía estar estacionado en el mismo lugar hasta 15 días, ahora se amplía ese plazo hasta 20 días. Se regula la famosa tarjeta de residente. Sí, es verdad, nosotros al final pues hemos decidido que sea una por vivienda, además solo va a servir para la zona de la cual tú eres residente, con unas 2 horas ininterrumpidas. También, y además supongo que mis compañeros hoy del debate lo sacarán a colación, como es puede ser polémica, pero hay que entender también a todos los implicados, por ejemplo, la exclusión de la zona azul o de la hora de las motocicletas. Eso vendrá acompañado por otras medidas, que serán los estacionamientos. Se me criticaba por el otro día, o Víctor Soler me decía en el debate en otra emisora, que esto debía estar previsto. Acaban de ser aceptadas esas alegaciones. Si no era aceptada la alegación por
que aceptamos de la empresa que la presentó, pues, no hubiéramos adoptado medidas. Las vamos a adoptar ahora porque efectivamente ha sido aceptada esa alegación. Ya digo, es desde luego mucho más amplia. Algo a destacar también en cuanto al impacto ambiental son las zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, podremos restringir la entrada a determinadas vías de determinados vehículos, de determinadas características, como lo hacen ya en otras ciudades. ¿Pero solo en algunos puntos de la ciudad? Solo en algunos puntos de la ciudad. Y bueno, ya digo, son muchísimas las novedades, pero creo que esas serían las más relevantes. Vale, pues señor González, la seva opinió sobre esta nova ordenança. Bueno, a mi m'agradaria primer que tot contextualitzar, no? Parlem de que l'anterior ordenança era de l'any 2000, han passat 20 anys i jo crec que en la línia, no, que porta este govern i el de l'anterior legislatura, que és la d'anar a poc a poc regulant totes aquelles qüestions que estaven pendents de grans debats de ciutat, com és esta, i en este cas fer un treball que ha tardat molt de temps, no? que comprèn dues legislatures i que el meu company Nacho per fi ha pogut portar endavant en aquestes al·legacions de inclús de l'oposició que han sigut acceptades per a contribuir més encara que siga una millor ordenança. I a mi m'agradaria destacar diversos aspectes. En primer lloc, dir que és una ordenança que busca la convivència, que busca la millora de la ciutat en molts aspectes, com pot ser, per exemple, també, per destacar algun que no ha comentat el regidor, la limitació de les càrregues i descàrregues en el centre històric, no? Perquè els que treballen en aquest sector sàpiguen quines hores tenen per a treballar, molt delimitades, però també que els vianants o els clients de comerços del centre puguen comprar tranquils sense que passi un cotxe al seu costat. Quin horari no? Serà, per tant? De 8 a 10, no? Si no recordo mal. A la memòria n'hi ha diverses franges horàries, sí. També de 3 a 4, però es limita molt concretament, no? Per tant, és una ordenança que busca la convivència i la millora. En altres aspectes busca també la sostenibilitat, no? I ahir n'hi ha dos punts molt importants. Una, que es puga limitar el centre principalment, la part més peatonal, a l'entrada de vehicles únicament que no siguin contaminants, com altres ciutats estan fent, no? I és una possibilitat que ens dona l'ordenança per a un futur que sabem que aplegarà pronte, perquè tenim un compromís en el medi ambient des del govern municipal i entenc també que des de tots els grups polítics de la ciutat de Gandia. Per altra banda, també especifica els punts de càrrega elèctrica també, per a que tant de forma privada com pública se puguen instal·lar, i aquest cotxe elèctric, que té que ser una realitat d'ací uns anys en la nostra ciutat, tinga ja uns espais habilitats. I per últim, m'agradaria destacar de l'ordenança el tema de la targeta resident, no? La targeta resident, que es fixa per ordenança, independentment de l'empresa que gestione la zona blava, és un dret ja concedit als ciutadans, i que això no lleva de l'altre debat, no? Que és on fiquem la zona blava, si es pot millorar, si es poden canviar les zones, que és un altre debat, val? Però el que dona... Cauria la possibilitat de canviar les zones blaves? Home, un govern, d'alguna forma, sempre pot estudiar una millora, no? en les zones blaves. En tot cas, este no és el debat d'ara. El debat d'ara és el dret dins de les zones blaves a residents a poder tindre una targeta, no? Que és una demanda, jo crec que històrica, que no s'havia fet mai en Gandia, cap govern l'havia fet, de cap color, i que ara, per fi, ja és una realitat a la nostra ciutat. Senyor Gregori. Sí, nosaltres també, en primer lloc, posarem en valor tot el treball que s'ha fet, sobretot per la part tècnica, però estem parlant d'una ordenança que es va iniciar en l'any 2016, és a dir, s'han passat 4 anys. A partir d'ahir, nosaltres hem demanat celeritat, és veritat, a l'inici de la legislatura, per a que això estiguera en funcionament, però sobretot demanàvem un consens polític. Mira, l'altre dia vaig acudir jo personalment a una reunió d'altra ordenança que està modificant-se i en la qual tots allí els presents, inclús estava Pascal, vam acordar presentar esmenes en aquestes reunions prèvies per a l'hora quan se publique i se puguen presentar al·legacions tinguem el consens de tots i no s'arribi pues, a aquestes situacions de presentar al·legacions de per què sí, de per què no. En aquesta ordenança això no s'ha fet i han passat molt de temps. Mira, nosaltres ens hem treballat molt l'ordenança, hem presentat 17 al·legacions per a millorar el text, no perquè estem en contra de tota l'ordenança, sinó n'hi ha qüestions que no ens agraden i ens l'hem treballada, l'hem mirada, l'hem revisada i hem presentat 17 al·legacions, algunes de les quals s'han acceptat i altres de les quals no s'han acceptat per les qüestions que se consideren. Però ha sigut tot de repens. Una cosa és el fons i una altra cosa és la forma. I en quant a les formes, és la qual nosaltres en un primer moment no estem d'acord. I és la nostra primera al·legació que vam presentar. És a dir, han estat 4 anys per a traure esta ordenança i en 2 dies, com aquell que diu, han volgut aprovar-la. Nosaltres vam sol·licitar que se deixara sobre la mesa i tardar 2 setmanes més per arribar a aquest consens entre tots i tindre una ordenança que va perdurar en el temps, pues siga en un consens de tota la ciutadania. I entrant en la
en la part del fons, una de les qüestions que nosaltres hem reivindicat tant és el tema de la targeta de resident. Jo estava revisant abans de vindre ací, i és que en febrer de l'any 2018, fa dos anys, ja es va prometre la targeta de resident per part de l'anterior govern i de l'anterior regidora, que estaria en funcionament, perquè l'1 de març del 2018 es posava en funcionament la zona blava, i no és un tema a abordar en este, però sí que afecta a aquesta ordenança el tema de la targeta de resident que va associada a la zona blava. I no es poden modificar perquè n'hi ha un contracte amb l'empresa que gestiona per a X anys el tema de la zona blava, de l'hora que es coneix, i per tant no pots modificar, així està el regidor de contractació, perquè seria una legalitat modificar un contracte que ja està donat. Per tant, amb mutu acuerdo en l'empresa. Sí, amb mutu acuerdo no, perquè si no estàs modificant una part del contracte, i això suposa una il·legalitat de cara amb altres licitadors que s'han presentat. Però llevat d'això, s'ha incomplit allò que s'havia promès a la ciutadania, a banda d'altres qüestions que nosaltres havíem presentat com a millores i que no s'han acceptat. I per això sí que sol·licitàvem aquest consens, que de vegades no és complir amb lo pur i estrictament que te marca la llei, que és publicar-ho en la pàgina web de l'Ajuntament o en el boletí, sinó donar participació. Nosaltres tirem en falta que no s'hagi donat participació a col·lectius tan importants com poden ser els taxistes, els transportistes, amb col·lectius, associacions, amb persones de diversitat funcional, que al final toquen i palpen el dia a dia en el carrer i tenen unes particularitats diferents al que poden tindre la resta de la ciutadania, en les juntes dels districtes, en el Consell de Participació Ciutadana. És a dir, poden complir la llei publicant-ho en la pàgina web, però podem donar participació també d'una altra forma a tota la ciutadania per a que opine al voltant d'aquesta. És més, els vaig a posar un exemple i ja finalitzo. Una de les al·legacions que presenta no el Partit Popular, sinó un ciutadà que té una empresa que li beneficia i lo perjudica, perquè es van relacionar amb els patinets elèctrics, el primer que diu és que li ha sido impossible encontrar l'ordenança en la pàgina web de l'Ajuntament, i que ha tenido que llamar al telèfon de l'Ajuntament i que un funcionari li explique d'on està per a poder encontrar-la. A dir, sí, està publicada ahí, però si no la trobem, no la posem a l'abast de la ciutadania per a que la conega. Señor Renault. Pues mira, más vale tarde que nunca, después de 20 años, cambiar esa ordenanza. Dicho esto, yo también lo que he pedido al gobierno, desde Ciudadanos Gandía nos hemos abstenido, porque queremos ver un poquito el cumplimiento. Sobre todo, lo más importante es cómo cumplir esa ordenanza, que me consta que va a costar muchísimo. Pero sobre todo, yo lo que le pido al gobierno actual es que hagan un trabajo ejemplar y que empiecen ya a concienciar, sobre todo, a educar, a informar y explicar cómo se va a llevar a cabo. La gente en la calle no sabe muchas veces cómo todavía puede circular, teniendo en cuenta que hay gente que coge un patinete por primera vez y que se pone a circular por una carretera. Yo recuerdo que un debate aquí en la calle SER con una compañera de Nacho, dije en primer momento que muchos deportistas como yo, que hacíamos deportes en el mar, teníamos la obligación de llevar un seguro, y que era inviable que no lo llevara, ¿no? Que no fuera obligado, sobre todo porque hay gente que iba sin luces también por la noche. Creo que la movilidad va a cambiar en el futuro, porque nos vamos a encontrar el conductor del coche con otro obstáculo, tal vez un poco peligroso. Por eso yo, Nacho, le comenté a una comisión de que si fuera posible, de que se podría llevar clases, dar unos cursos a institutos, a gente ya que podrían llevar ese patinete. Me consta, y supongo que ahora lo explicará, a ver de qué forma lo van a actuar. Y también uno de los problemas con Nacho también, antes de llegar a esta ordenanza, fue en privado cuántas veces le he podido comentar las faltas de aparcamiento para motos, que es uno de los grandes problemas que hay en Gandía, que es una de las quejas más constantes que hay dentro de los ciudadanos, y que sobre todo dentro de esta misma ordenanza, Marina, me pregunto qué es lo que va a pasar. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra ciudad de Gandía motos que por no tener sitio para aparcar ya invaden prácticamente toda una acera? ¿Qué pasa? Que se queja a los peatones, se queja a las motos porque quieren coger la moto para evitar ese tráfico, ese problema de tráfico que tenemos en Gandía. Entonces esta convivencia va a ser muy compleja. Por eso me he abstenido y por eso quiero estar a la espera de cómo se lleve a cabo. Y otra cosa que ha asustado Ciudadanos es que cuando se vaya a poner esa ordenanza,
para concienciar, educar, explicar a esta gente, la policía, que ya son pocos, sabemos que tenemos en este problema un problema grande en nuestra ciudad, que no hay bastantes efectivos policías locales, ¿cómo van a concienciar a la gente? Porque estoy súper convencido que los policías locales no van a querer multar, van a dar un tiempo todavía de concienciación para explicarlo, pero ¿cómo se va a efectuar esto? ¿Cómo les van a decir? Si alguien no ha cumplido la ordenanza, ¿se le va a recomendar o se le va a explicar? Es decir, hay un problema de información, desde que estaba Vicent Gregory diciéndolo, no es suficiente una página web, tiene que haber una educación desde los institutos, desde las empresas, todo el mundo se tiene que enterar cómo se va a cumplir y de qué forma lo va a hacer. Y me gustaría que Nacho me explicara la idea que le lancé, cómo se podría llevar a cabo dentro de los institutos para saber cómo circular y dónde circular. Señor Arnau, porque la normativa entrará en vigor en aproximadamente un mes, va a decir usted. Sí, aproximadamente un mes. A partir de ese momento. Primero, contestando a Vicente, decirle que efectivamente ahora hay, pues en tramitación, bueno, se va a iniciar la tramitación de nuevas ordenanzas de vía, me imagino que haría referencia usted a vía pública, ocupación de vía pública, efectivamente, y yo estoy en esa comisión también, donde el señor Prieto lanzó ese guante a los demás, porque nosotros, es verdad, queremos que todos sean partícipes de las normativas que van surgiendo, que se van aprobando en el Ayuntamiento de Gandía y por este gobierno, pero esta normativa no era lo mismo, Vicente, ya estaba en marcha, ya había un procedimiento, había habido unas alegaciones. Lo que no se puede es paralizar una norma que se está demandando y además se hace ya necesaria por la necesidad ya efectivamente, la nueva variación de vehículos de movilidad personal que tanto preocupa también. Las alegaciones de septiembre y las raíz ahora. Hicieron 17 alegaciones, se estimaron 8 estimaciones. No se puede decir que se desconocía la norma. No se puede consensuar las cosas que ya están en ese procedimiento. Pero si es que se han consensuado con muchos y es que se ha hablado con mucha gente, con gente de repartidores, con gente. Por cierto, también se me acusaba el otro día que no se había hablado del tema del taxi. Señores, no es una ordenanza de movilidad, aunque haga referencia a la movilidad. Sí que regula cosas de movilidad urbana. Hay ordenanzas específicas de movilidad. Valencia está trabajando y tiene una de ellas. Nosotros probablemente en el futuro la lancemos. ¿Dónde se regularán? Que también la ocupación de vía pública, pues temas como los patinetes, donde estarán más específicamente a lo mejor los vehículos de movilidad, cuáles son los modelos que son legales, cuáles no, donde se regulará de una manera mucho más específica en un futuro si se lanza esta ordenanza, que esperemos que sí, por lo tanto, qué empresas pueden operar en la vía pública, porque sabéis que hay mucha en Valencia ha habido muchos problemas, en Madrid con todo esto, incluso han sido retirados patinetes de la vía pública de determinadas empresas. Pero hábleme de Gandía. ¿Eh? Hábleme de Gandía, por favor. No, hábleme de Gandía. No, no, para el tema. Es que vamos a ver, no podemos. Entonces lo hemos, ya digo, total transparencia. Y de hecho lo ha reconocido, al final, pues no sé, este señor que dice usted, pues tendría un problema para, igual que lo puedo tener yo, usted o usted, para acceder, o no sabría, pero se le explicó por lo que usted me ha dicho, de lo cual me congratulo. En cuanto a que no ha sido, vamos, ustedes han tenido todo el tiempo del mundo, 61 días para hacer alegaciones, de hecho las han hecho, y les hemos aceptado muchas, una gran mayoría. En cuanto a lo que decimos, por ejemplo, que le preocupa mucho al señor Renault, desde luego hay una comisión ya, de la cual ya he tenido dos reuniones desde el viernes, de puesta en marcha de la ordenanza. Efectivamente estamos estudiando nuevos estacionamientos para las motocicletas y otros estacionamientos. Estamos en eso, señor Pascal. Lo que le preocupa también al señor Pascal, de que se informe, claro, se va a informar lo de los cursos. También tenemos a Marcos Miñana, que es el inspector de tráfico, trabajando en ello para ver lo que van a ser los contenidos de esos cursos que se van a dar. Y luego, a posteriori, se otorgará una autorización para llevar el patinete, porque entendemos que una persona lo que va a circular con un patinete eléctrico por la calzada, no ya carriles bici o carriles segregados, sino por la calzada, tiene que tener unos mínimos conocimientos de un ceda al paso, un stop mínimos. Correcto. Entonces, eso está en marcha y sabe que lo hemos hablado. Entonces, ¿cualquier persona que conduzca un patinete eléctrico tendrá que tener...? Cualquiera que no esté habilitada, que no tenga ya un permiso de circulación, claro. Vale. Es nuestra idea. Uh-huh. Señor González. Sí, bueno, jo abans he explicat molt bé els punts positius de l'ordenança, no? Sobretot en el fons. El que no puc entendre és el paper de l'oposició, no? Fan una crítica a les formes perquè no he escoltat parlar de cap crítica al fons. Tinc un segon torn, bueno, ara, si, bueno, si bueno, puc. De moment, no? Però en la primera intervenció, o el que estic sentint últimament, no? És que la part del fons simplement són qüestions
que com bé s'ha dit en les al·legacions s'han pogut acceptar. El que no puc entendre és el seu vot en contra, no? L'abstenció de Ciudadanos la podem entendre, però el vot en contra del Partit Popular a mi me sembla que és un gest més polític que d'aportació a la ciutat, no? Perquè en un debat com aquest, que no és un debat ideològic, no és un debat on puguem tindre punts de vista partidistes, no? A l'hora d'aprovar una ordenança, és més, són qüestions de seguretat ciutadana que jo pense que requereixen del consens. No entenc que se vote en contra del Partit Popular, que crec que a vegades pensa més en el partit que en els interessos partidistes que en els interessos de la ciutat. A mi m'agradaria dir que s'ha fet un treball previ molt gran en el tema de la forma, que s'han reunit els regidors, els dos regidors que han tingut la tasca, no?, de fer aquesta ordenança en molts col·lectius, que com bé dia Nacho, és una ordenança que afecta a vegades en termes legals a certs sectors comercials, que això implica certes dificultats. No és el mateix aplegar un consens en matèria de convivència o en matèria d'àmbits culturals o socials que en un tema a vegades de legalitat referent a la seguretat. I crec que al final s'ha trobat un terme mig, no? Per exemple, en el cas dels patinets, fent cas a directius de la DGT, finalment una proposta del Partit Popular era obligar a tots els conductors a tindre un segur, als conductors particulars. Jo penso que és una mesura molt excessiva. El que sí que es fa és obligar a totes les empreses que renten patinets a tindre aquests segurs i tindre aquesta normativa, i per tant al final se busca un punt mig entre una ciutat on pugui conviure tot el món, on la mobilitat siga una mobilitat sostenible, i el fet de que no siga tan restrictiva com per a ofegar a la ciutadania i fer una tasca de comèdia pascal. Al final la policia té un paper ara també pedagògic a l'hora d'intentar que la ciutat a poc a poc assumís aquesta ordenança com a seua i pugui al final ser una millora per a tots, que és l'objectiu que té aquest govern fent aquesta ordenança. Sí, pues jo crec que no m'ha escoltat en la primera intervenció, perquè el primer que he dit és que la primera al·legació que nosaltres presentem és la paralització de la ordenança, perquè considerem que no estava feta des del principi, no des d'ara, és la primera al·legació que nosaltres presentem. A banda d'això, n'hi ha 16 més que algunes accepten i unes altres no. Com li deia abans al regidor, les al·legacions se presenten en el mes de setembre, estem en el mes de febrer, han passat suficient temps per a fer reunions, i a banda de lo que és el document de l'ordenança, que són 82 folios, mira si m'ho sé de memòria, n'hi ha 50 documents més, que això ens arriba el dilluns a primera hora quan la comissió és el dimarts. Per tant, sí, les formes són molt importants, perquè nosaltres ens hem treballat també aquesta ordenança i volíem participar i donar consens a la mateixa. I entrant al fons, una de les qüestions per les quals nosaltres no estem d'acord és el tema de la targeta de resident. En la legislatura passada vam prometre una cosa de cara als residents de la zona blava i ara han fet una altra. Per tant, no estem d'acord en això. Una altra cosa és el tema de les motocicletes. Ens pot pareixer molt bé que les motocicletes no aparquen en la zona blava, és una de les al·legacions que va presentar l'empresa AISA, que és la concessionària, però han tingut també, perquè les al·legacions, torno a insistir, se van presentar en setembre i estem en febrer, han tingut suficients mesos per a donar alternativa a aquestes motocicletes. I una de les qüestions, ja, però han passat 6 o 5 mesos, han tingut temps suficient per a donar alternativa abans de que s'aplique la ordenança. I una de les tres coses que nosaltres també vam exigir en una roda de premsa que vam fer a l'hora de posar en funcionament aquesta ordenança és el tema de la difusió de les campanyes per donar a conèixer l'ordenança. Tenen també temps suficients. A mi no me val que ara estudien a veure com anem a fer, perquè l'ordenança va estar en funcionament ja han passat 2 setmanes, quedaran 2 setmanes més, ja no queda un mes. I s'ha de conscienciar a tota aquesta gent, perquè sí, tenen l'obligació la ciutadania de conèixer les ordenances, però saben que no, si a nosaltres ja en costa i estem tots els dies ahí, imagines una ordenança tan àmplia com pot ser esta, en les zones de càrrega, descàrrega, en les zones de targeta de resident, quant de temps van estar, etcètera. S'ha de fer una campanya important de difusió per a que no caigam en les denúncies a doquier i que la ciutadania no conega ben bé el que estableix ahí. Pues mira, voy a compartir una idea a medias con Nahuel, nos vamos a quedar 50-50. Tampoco pasa nada. Pero muchas veces coincidimos. Además, de verdad, pero una cosa, Nahuel, no es una ideología política, obviamente, estoy de acuerdo contigo, pero entenderás también de que desde que se ofreció el gobierno esta nueva ordenanza, ha preocupado a la ciudadanía, porque hay muchos, por falta de conocimiento, no saben cómo van a tener que actuar, no saben cómo van a tener que circular. Entonces, no es que estemos
debatiendo, por supuesto que estamos debatiendo un tema que preocupa y muchísimo a la calle. A mí, tú también hablamos con la gente, me consta que es un tema muy de actualidad y donde hay una cierta preocupación. Y por ello tenemos que llegar entre todos a un consenso. Pero además de los políticos, también de los ciudadanos de Gandía, tenemos que saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, dónde podemos circular y dónde no podemos circular. Y a mí me gustaría dejar una cosa, Marina, si me permites, es a toda la gente que tiene el patinete eléctrico que nos esté escuchando, ser muy prudentes. No es lo mismo ir en un carril bici, que es donde realmente se pueda permitir circular, que ahora mismo con lo peligroso que es circular al lado de un coche, donde si una moto ya de por sí es peligroso por lo que costamos, no me gustaría en absoluto de que tengamos malas noticias por la gente que vaya en patinete. Yo debería pediría a los ciudadanos, por favor, ser muy extremadamente prudentes cuando se vaya con un patinete eléctrico por una carretera, que a mi forma de ser, Nacho, me parece un peligro que yo no haría, desde luego, ni haría para mi gente por una carretera con una calzada exactamente, bueno, bueno, tú los has visto en la calzada por Gandía, si no van en el carril bici, exacto, te digo que vamos calzadas, calzadas habilitadas, claro, para que puedan, sí, correcto, tú has visto los coches como pasan de cerca, cuando pasa un autobús, la obligación de reducir porque sí, es una calzada compartida, no, pues, bueno, los coches tienen ahora la obligación de reducir, pues no falta todavía información, hemos de ponernos todos el chip y, no, y cambiar mentalidades, lo que yo creo que hemos de terminar, señor el asunto es que daría para más debates. Daría para más debates. Gracias a los cuatro. Gracias. Gracias.